¡Hala, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¿Qué es esto, güey? ¿Qué era eso? ¡Ay, cabrón! ¡Eh, güey! ¡Negro! ¡Hala, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¿Qué es esto, güey? Nuestra seguidora Gutiérrez Cell nos comenta que su casa está embrujada, ya que se aparece un niño fantasma aterrador. Al sacarle una foto a un altar donde se encontraban las cenizas de un familiar fallecido, se deja ver el aterrador reflejo de ese niño fantasma. Esto es lo que registró. Jerry Pérez nos envía la siguiente imagen, que es de una de sus amigas, donde comenta que en su casa ven a una niña constantemente. Un día al enviarle una foto, al parecer registró el fantasma de esa pequeña. Vamos a verlo. En una iglesia de México donde se cuentan muchas leyendas, nuestra seguidora América Macías nos envió un documento impactante. En la foto de la boda de uno de sus tíos, en las afueras de esta iglesia se deja ver algo bastante aterrador. Este es el documento. Pedro Zúñiga, al tomarle una foto a su hijo en una pizzería, capta algo bastante escalofriante. Vamos a ver lo que registró.
21 de mayo del 2012, un usuario de la página Taringa llamado Seth Putman subió un post donde aclaraba que empezó a tomar fotografías en el patio de su casa solo para ver si había algo extraño en él. Jamás imaginó que su experimento daría resultado y que sus imágenes revelarían cosas totalmente aterradoras. Después de descubrir una escalofriante entidad, siguió tomando fotografías en las noches siguientes, cada una de ellas que iba subiendo con su respectiva historia. Mientras pasaban los días, las personas que visitaban su post le pedían evidencia de que fuera realmente él el que compartía las imágenes de su patio, y así lo hizo. Mientras tanto, su madre se preocupó por lo que estaba pasando y quería salir con su hijo a comprobar su historia, pero ni ella se esperaba que algo aterrador apareciera junto a ella. Lo curioso del caso es que cuando tomaba las fotos con flash ya color no aparecía nada, pero en cuanto las fotografías se tomaban solo con el night shot, se veían estas escalofriantes imágenes. La última que tomó le aterró tanto que dejó de fotografiar su jardín. Hasta el día de hoy, estas imágenes son tan aterradoras que resulta difícil de creer que algo así pudiera llegar a existir. En Indonesia, unos jóvenes viven algo sumamente aterrador en una carretera embrujada. Este es el documento. En una zona abandonada de Indonesia, unos investigadores paranormales dejaron una cámara grabando en el lugar donde se comentaba se suscitaban distintos eventos paranormales. Al parecer lograron registrar uno de ellos que es simplemente escalofriante. Vamos a verlo.
Nuestro seguidor Amilcar Osnola nos envió un video simplemente impactante. El hecho es tan inverosímil que es muy probable que se trate de algún montaje o cortometraje. En Reynosa, México, un trabajador graba a uno de sus compañeros en un estado bastante aterrador. Este es el documento. Saluden por el Face. ¿Ya me lo quedo? Pues de volada para irnos porque trae bastante hambre, güey. Tengo un chingo de hambre. Sí, o dile al negro, ¿no? Oye, pero el negro se dijo que iba a ir, ¿no? Se las iba a pagar. No, hombre, de hace rato, ese es el que más trabaja, güey. Y andaba recogiendo la basura, güey, de hace rato. Allá está el negro. Ay, cabrón. Güey. Negro. No mames, güey. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué era eso? Ay, cabrón. Güey. Negro. No mames, güey. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué era eso? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.